Yo me llamo Alejandro Arias Naranjo y empecé a los 11 años llevando el mensaje de Jesús por todo el mundo, pero con un historial muy bonito desde los 5 años, con un testimonio, un llamamiento, un manto profético de Dios sobre mí desde los 5 años que marcó toda nuestra familia, toda nuestra historia, todo el cambio que Dios hizo en nuestra familia. A los 5 años de edad, siendo mi familia, pues yo no diría que católica religiosa, pero diría que nuestro hogar estaba muy destruido, estaba pasando por muchos problemas, por muchas situaciones. Como toda una familia normal, como todo un hogar normal, el enemigo se estaba metiendo mucho, había muchas mucho desequilibrio en el hogar, muchos problemas, muchas contiendas dentro del hogar. Entonces el hogar poco a poco se iba como destruyendo, poco a poco, poco a poco. El vicio de mi padre, el alcoholismo y mi padre, él era dueño de un bar con 6 patentes de licores, y la historia de mi madre, por otro lado, que era fiestera y andaba en sus cosas y llegaban a las 12 de la noche y nos dejaban dormidos en la casa, un testimonio muy singular. Y a los 5 años, de vez en cuando mi mamá o mi papá iban a misa, pero era de vez en cuando, era, qué sé yo, un promedio muy, muy lejano, de vez en cuando. Entonces cuando yo miraba en la misa que el sacerdote repartía las hostias y que el sacerdote repartía el vino y hablaba un poco de Dios, entonces yo dije, si así es como se predica, yo voy a predicar así, yo voy a hablar de Jesús así, yo voy a hablar de Dios así. Tenía cinco años, y entonces yo le dije a mi papá, papi, regálame, dame una camisa, la camisa más larga que tengas y que sea de este color. Y yo me la puse ese día y le dije también a mi papá, regálame unas galletas blancas y que esas que se usan para untar y tomar café. Entonces esas grandes, y las usé como hostias, las puse en un platón, recuerdo, y todo preparando como una misa, como una ceremonia. Dios lo había puesto de predicar la palabra por todo el mundo. Ya eso estaban haciendo, pero la idea era esa, de predicar de Dios, de hablar de Dios, de hablar del Padre, de hablar del amor de Dios. Yo recuerdo que yo me sentaba a la par de quien fuese, a la par de una señora, de un señor, y yo le hablaba de Jesucristo. Mis papás cuentan que a la edad de los 5 años, cuando yo estaba desayunando, y estábamos desayunando, y la familia, y todos estábamos unidos ahí, en medio de los problemas y de las situaciones, recuerda a mi papá y recuerda a mi mamá que yo les decía, aquí está Jesús. Yo les decía, así que tengan seriedad, porque aquí está Jesús, y no peleen, porque aquí está Jesús, y aquí está conmigo, y yo lo veo. Eso era lo que yo decía a los 5 años. En medio de los problemas y la situación de mi madre, que mi madre se intentó hasta suicidar, porque ya eran muchos los problemas con mi padre, que era alcohólico, llegaba a las 9, 10 de la noche, su bar, el ambiente que lo rodeaba, los gritos, todo esto en la casa, cuando mi papá llegaba tomado y golpeaba las paredes, enojado. Yo era un hombre sin Cristo, era un hombre, como decimos normalmente, católico por conveniencia, me permitían todo. Muy difícil para mí lo que yo comenzaba a observar, ver yo que yo era dueño de bares, de patentes más que nada, que unas mías, otras yo las alquilaba para realquilarlas. O sea, yo era un promotor del vicio desde todo ángulo, desde llegar hasta alquilar patentes, que las alquilaba y las sobrealquilaba, y otras que eran mías. Y en esos años que yo tenía estos negocios, me fui consumiendo en el alcoholismo, compartiendo con mis amigos, con mis proveedores. Eran las oportunidades que se presentaban para ir cayendo cada día más al fondo del alcoholismo. Sin darse cuenta, uno se va metiendo y se va metiendo en un asunto que uno no sabe qué es lo que está pasando, pero cuando querés salir ya no podés, porque las fuerzas humanamente no las tenés, y aún más
cuando usted quiere salir ya no puede solo, tuve que asistir a médicos, tuve que ir mi esposa a ir conmigo a muchos lugares. Era tanta la desesperación, tanto el dolor que yo me postraba y le dije al Señor esa vez, le dije, Señor, si mi esposo no va a ser un siervo tuyo, llévatelo mejor. Yo le dije esas palabras a él porque es duro, puedo considerar la situación de muchas mujeres. Una madre con tres hijos, con responsabilidades, colegio, escuela, luchaba con mi hogar y luchaba con un esposo alcohólico, cristiana. Muchas veces llegaba a un lugar y me decían, ¿para qué vas a una iglesia cristiana? ¿Qué estás haciendo ahí? Cuando mi esposo era el encargado de destruir familias en la comunidad, jóvenes. Yo después de venir, de alabar al Señor, de muchas actividades, de estar, llegar, yo es como estar pasando aquellas escenas, llegaba y veía a mi esposo, mujeres que me decían, mira, tu esposo está destruyendo esa familia, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, yo le dije a muchas personas, yo no voy a cambiar a mi esposo, ni lo va a cambiar nadie, ni el pastor de esta iglesia lo va a cambiar. Quien va a cambiar a mi esposo es Jesucristo, es el Espíritu Santo, el único que lo puede cambiar, porque yo no podía. Todo este ambiente y toda esta presión llevó a mi mamá a la idea de suicidarse. Ya no hay esperanza. Y es que cuando el mundo dice ya no hay esperanza, buscan una solución rápida. Y mi mamá quiso buscar esa solución rápida. Yo no valgo nada, nadie me quiere. De por sí, ella tuvo una niñez muy triste. Entonces, en esa niñez muy triste se cultivó muchos rechazos, muchos resentimientos. Y muchas cosas pasaron que la fueron hiriendo. Y al tener un matrimonio así, con un padre alcohólico, con mi padre que era alcohólico, entonces ya ella dijo, no, ya yo no quiero vivir. Ya yo no quiero vivir. Yo recuerdo lo que ella me cuenta, que ella llegó a la casa y buscando una de sus emisoras, porque le gustaba oír música en alto, ponía el radio a todo volumen. Recuerdo que buscando las emisoras, se encontró con una emisora y paró, como que Dios hizo que ella parara ahí, como que en ese momento algo pasó en el mundo espiritual y ella paró y una voz salió de la emisora. Dios es amor, Dios es amor. Ven, si no tienes esperanza, si tu matrimonio está fracasado, ven, Dios es amor. Y recuerdo que mi mamá fue a apuntar rápidamente la dirección, el teléfono de la iglesia donde estaba diciendo Dios es amor. Bueno, en medio de esta situación del divorcio, ya faltaban 20 días para concretarse el divorcio, en medio de que mi mamá y mi papá se sentara con nosotros y nos dijeran, ¿con quién te vas, Alejandro? ¿Con quién te vas, Francisco? ¿Con quién te vas, Karina, mis tres hermanos? Y eso era muy doloroso para mí. Yo lloraba como un niño de 6 añitos. Yo lloraba y le decía, papi, mami, no te vayas, no te vayas. Jesús les ama. Y yo no sé, pero yo traía eso y les hablaba de Jesús, no se vayan. El propósito de Dios es que ustedes estén unidos, que nuestra familia esté unida. Recuerdo que ella fue a esta iglesia. Mi papá también fue con ella, pues mi mamá invitó a mi papá y algo pasó ahí, bueno, fueron. Mi mamá acepta a Jesús ese día. La vida de mi madre es cambiada. A partir de ese momento, la vida de mi madre es renovada. Ella llega, la idea del divorcio se va, pasan los días, se olvida todo, se cierra todo. Empieza un capítulo más de una historia hermosa, cómo es el amor de Dios en una familia, cómo el amor de Dios va cambiando una familia. Ya mi mamá, su carácter empieza a ser cambiado, su vida empieza a ser transformada, la casa empieza a ser limpiada. Recuerdo una que tenía 7 años, sí, y cuando él pasó adelante para que oraran por sanidad en los pulmoncitos, porque padecía mucho. El predicador lo tomó en sus brazos y fue la primera palabra profética que dieron sobre él a los 7 años. Y lo alzó y le dijo a la iglesia, al pastor de la iglesia, pastor, quiero que se dé cuenta, iglesia, quiero que se dé cuenta que lo que tienen aquí es un siervo de Dios. Y me señala a mí y me dice, a ti te dice el Señor que lo verás ante multitudes y muy pronto, no lo verás cuando esté grande, lo verás cuando muy pronto, me decía. Me acuerdo que entonces durante esa palabra que a mí me quebrantaba, me dice el evangelista, me dice, y dile al padre de este niño, y me quedo yo, pero mi esposo está allá en la cantina.
sin él saber que mi esposo tenía esa vida. Él, dile al padre de este niño que quite toda contaminación, dice el Señor, porque yo le voy a pedir cuenta de lo que tiene en su casa. Entonces yo corro a la cantina porque quedaba cerca a la iglesia y voy a sacar a mi esposo. Le digo yo, vamos, vamos, para que escuche la palabra que el predicador está diciendo de usted. Y me dice, no, me dice, yo a ese lugar no voy. Bueno, seguí. Una de las experiencias que yo tomé, que pasé como eso, yo seguí, pero sí creía a Dios por lo que Dios me hablaba. Pero recuerdo yo al ver este cambio en mi madre y al ver todo esto que estaba pasando, ella me invitó a ir a su iglesia, a la iglesia. Entonces yo me fui con ella a la iglesia, una iglesia de latitas, pequeñita, al frente de nuestra casa, y ahí fui. Y recuerdo que yo recibía palabra, pero en una campaña, esencialmente en un patio grande en la comunidad, yo acepté a Jesús. Empezaron a hablar de Jesús y que quién quiere aceptar a Jesús. Y Alejandro, un niño de 7 años, empezando su niñez, corrió adelante al altar donde estaba el predicador, el pastor. Y recuerdo que lo que recibí fue un Nuevo Testamento. Yo agarré ese Nuevo Testamento y lo infundí tan profundamente dentro de mi corazón como si me hubieran dado un gran regalo, porque es un gran regalo. La palabra de Dios es el regalo que nos da vida y paz y amor. Entonces yo agarré ese Nuevo Testamento y recuerdo que mi mamá me decía que yo dormía con el Nuevo Testamento. Yo lo leía en la escuela, yo lo andaba, cuando comía yo lo tenía ahí a la par. En todo momento ese Nuevo Testamento estaba conmigo. Ahí empezó el cambio, o sea, como que hubo un cambio. Dios, la idea de ser sacerdote se fue y empieza el ministerio. Empieza a nacer lo que Dios quería, predicar el evangelio de Cristo por todo el mundo. A la edad de los 8 años, es acerca de la sanidad que Dios hace, de los milagros que Dios hace. Yo era un niño, estaba en la escuela. Hablaba de Jesucristo y todo. Entonces ya el enemigo vio aquel ministerio que yo traía en mi corazón, vio aquella pasión por Jesús que yo traía y dijo, bueno, es hora, vamos a atacarlo, tenemos que atacarlo. Y recuerdo que empezó un proceso y una lucha muy intensa. El enemigo empezó a atacar mis pulmones de una manera u otra. Alejandro empezó a ir más frecuentemente al hospital por ataques de asma, por ataques de bronquitis, por ataques en los pulmones. A pesar de que el enemigo me atacó desde que tenía 3 meses de nacido, me encontraron una neumonía, y me dio una neumonía. Recuerdo que me internaron, bueno, un proceso ahí, Dios me sana, y recuerdo que después de ahí era el niño asmático, era el niño que lo sacaban en la ambulancia, iba 2-3 veces al mes al hospital. A los 8 años, yendo al médico, especialmente por una apendicitis, en un ultrasonido, detectaron una masa en el mediastino, llamada científicamente tumor. Un tumor en medio del corazón y los pulmones. Los doctores se quedan mirando fijamente al pulmón y no dicen nada, guardan silencio. Esto del pulmón ya era tradicional. Yo padecía mucho de asma, de tos, de que 2 o 3 veces tenía que estar saliendo para el hospital a ponerme mascarilla, oxígeno, porque ya el enemigo venía atacándome con los pulmones, porque él sabía que estos pulmones iban a glorificar a Jesucristo. Entonces, los doctores se quedan mirando fijamente ahí, empiezan a hablar, mi mamá los mira y empiezan a hacer reuniones, empiezan a reunir 8 o 10 médicos, empiezan a hacer rotondas más seguidas. Yo no sé si me doy a explicar. Él llegaba, yo estaba en la camilla, y llegaban 4 o 5 doctores y hacían rueda y me decían, volteese para atrás, me chequeaban los pulmones. Era algo muy raro. Muchos doctores, muchas reuniones, muchas dudas, muchas expresiones. Entonces mi mamá, cansada de ver este proceso, toma la mano de un doctor y le dice, doctor, dígame,
¿Qué es lo que tiene mi hijo? Ya eran 8 días de estar en el hospital. Dígame, ¿qué es lo que tiene mi hijo? El doctor le dice, lamentablemente, señora. Ella no, el doctor no le dijo, tiene un tumor malo, no. Lamentablemente, señora, tiene una masa mediastinal que no se puede operar. Inoperable. Y vamos a seguir chequeando y vamos a ver qué hacemos, pero lo vamos a tener en control. Bueno, prácticamente salí, como dicen, usando ese término, desahuciado. No había esperanza. No había esperanza por los médicos. A los 8 días salgo del hospital, me preparan una fiestita de bienvenida en la casa. Bienvenido Alejandro, porque 8 días de haber estado en el hospital, nadie sabía lo que yo tenía. Nadie sabía. Solo mi mamá y yo. Y había algo ahí en mi corazón. Recuerdo que mi papá se enteró y se depresionó mucho, tomó más de la cuenta, empezó a tomar y tomar y tomar y tomar, y bueno, tandas donde tomaba demasiado. Recuerdo que mi mamá también se depresionó mucho. Ella lloraba continuamente y por las noches le preguntaba, Señor, ¿pero por qué me mandaste esta prueba? Y es que no es el Señor, era un ataque, bueno, permitido por el Señor, pero directamente del infierno. Y ella tenía que orar en ese momento, como debemos de orar y armarnos. Pero ella en ese momento empezó a llorar, depresionada, como una madre estaba perdiendo la esperanza de ver a su hijo crecer, de ver a su hijo, tú sabes, desarrollarse, crecer. Y ella estaba perdiendo esa esperanza porque los médicos decían, no se puede operar. Más adelante yo sé que ese tumor es inoperable y si crece es peligroso. Y bueno, yo lo único que hacía en las noches era arrodillarme a orar. Y le decía, Padre mío, sáname. Sáname, Padre mío, sáname. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Que tu mano poderosa me sane. Que tu mano poderosa me sane. Yo recuerdo que fueron 3 meses de oración. 3 meses continuos donde yo oro mucho por mis pulmones. Porque ya yo me doy cuenta del problema que yo tengo. Yo veía a mi papá en esa situación. Recuerdo, saliéndome un poco de esto, recuerdo que a mi papá fue muy dura la situación en mi hogar, como para que una persona diga, ah, no, ese jovencito predicador es porque es producto de unos pastores o de unos misioneros por ahí que le enseñaron la Biblia. No, a mi papá tuvimos que varias veces irlo a traer en carro. A mi papá, un día tuvimos que sacarlo de un pozo que bien tomado se cayó. A mi papá se tuvo que desalcoholizar varias veces. Se tuvo en tratamiento médico. Se llevó a centros de restauración, pero aún así no era libre. El único que pudo liberar a mi padre de ese vicio tan feo y tan terrible del alcoholismo fue Jesús. Fue Jesús de Nazaret. Cuando entró en el corazón de mi padre. Por eso yo quiero decirles que Dios puede cambiar hogares y Dios puede hacer milagros. Y también una noche en medio de todas esas noches de depresión, unas noches duras donde recuerdo que era mucho cuidado para mí, para abríguese bien, todo esto por los pulmones, porque un mínimo ataque de asma, a mi mamá le dieron una epicrisis. Eso fue muy terrible porque yo estaba recién llegada a los pies del Señor, y cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros pensamos que es un camino de rosas y que todo es solo rosas y rosas. No, hay momentos muy difíciles, hay caminos de espina, hay caminos muy duros, pero es ahí donde el cristiano, donde el Hijo de Dios se tiene que parar en la palabra y tomarse la palabra para poder fortalecerse y seguir adelante hasta que Jesucristo venga. Y en ese momento, cuando Alejandro pasa ese momento ese problema, yo lo llevé al hospital por un problema de apendicitis y resulta que le diagnosticaron esa masa en el pulmón. Para mí fue muy duro como madre y para mi esposo también, porque todavía incrementa más el alcoholismo.
Y así continuó, sigo luchando con mi hijo, sigo perseverando. Y yo me acuerdo de esa palabra que el Señor dio a través de un profeta que dijo que él haría una sanidad en ese niño para testimonio. Pero como yo estaba dolida con el Señor, a mí me entró por un lado y por otro lado me salió. Pero mi hijo tomó la palabra y él declaraba la sanidad y declaraba la sanidad y declaraba la sanidad. Y a él no había nadie quien lo quitara de esa palabra. Y así fue, llegó el día en que le volvieron a hacer los exámenes a él y Dios confirmó esa sanidad a través de los exámenes y su nombre fue glorificado, aunque los médicos no pudieron entender qué fue lo que había pasado ahí. 4 años después me le dieron de alta, no me le quisieron dar de alta a los 8 años, duraron 4 años más en exámenes, 4 años más en citas, 4 años más estarlo llevando. Hasta que Dios hizo la obra completa, ellos desistieron y ellos tuvieron que darlo de alta. Había un culto en la iglesita pequeña al frente de nosotros, había un culto y sonaban los instrumentos. Recuerdo que llega la prédica y yo que tenía esa cosa de ir, yo quería ir al servicio, yo anhelaba ir. Yo le recuerdo que yo le iba a decir a mi mamá, yo quiero ir, y ella me decía, no vamos a ir porque Dios nos hizo esto. Y yo le decía, no mami, no es Dios, yo quiero ir. Y ella insistía, no. Bueno, en una de esas yo oré y le dije, Señor, toca el corazón de mi madre. Recuerdo que ella dijo, Alejandro, vamos. Me envolvió en una cobija y me llevó. Y recuerdo que al solo entrar a ese lugar había una presencia de Dios tan gloriosa como se está sintiendo en su hogar en este momento. Tan gloriosa, había una presencia de Dios en ese lugar tan especial. Recuerdo que el predicador dijo, hay un niño, que en este momento el Señor le dice a su madre, déjalo en mis manos, porque lo que yo haré en este niño será de testimonio para todas las naciones de la tierra. Recuerdo, el predicador no sabía que yo tenía. Yo empiezo a llorar y mi mamá, ni para qué, se derramó en lágrimas. Y el predicador dice, dice el Señor que le diga a su padre que cuide, que restaure su vida y que quite todo lo inmundo de su casa. Pues nosotros sabíamos, el predicador mandó a llamar, creyendo que mi papá era cristiano, mandó a llamar a mi papá. Y nosotros sabíamos dónde estaba nuestro padre, metido en un bar, administrando, escuchando, mirando y observando en un ambiente diabólico, totalmente diabólico, sin esperanza. Recuerdo que yo a los 7 años llegaba al bar de mi padre, saliéndome un poco, yéndome un poquito de atrás, que no les conté eso, y con servilletas, no sabiendo escribir un poquito, Jesús te ama. Iba a donde estaban los alcohólicos y repartía las servilletas. Algunos las guardaban, otros se reían, otros simplemente me miraban. Mi papá me sacaba muy enojado, salga de aquí porque usted me va a cerrar el negocio. Pero no fui yo, fue Dios, el Todopoderoso, que cerró todo eso y que restauró nuestra casa. Bueno, pasa la palabra profética. 3 meses después, mi mamá pide un control más cercano porque la cita me la habían dado hasta los 6 meses. Pues ya no había esperanza. Mi mamá pide, habla con el jefe de los neumólogos y resulta que aparece una cita, se concreta una cita en el Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica. Se concreta una cita con el jefe de los neumología, del departamento de neumología, en el control de los pulmones. Y recuerdo que el doctor le dice, pero eso no ha pasado por mis manos, le dice el doctor, pero tráigamelo mañana mismo. En la madrugada, yo digo, mami, yo estoy sano, recuerda la palabra del predicador, no me lleves, no gastes plata. Bueno, yo no sé, le dije, no me lleves, yo estoy sano, yo creo esa palabra. Mi mamá se encierra en su cuarto y dice, Señor, si esa palabra es cierta, Hoy mi hijo saldrá sano, totalmente sano. Mi mamá sale del cuarto, nos alistamos, nos fuimos. Llegamos al centro hospitalario, me hicieron los exámenes. Hora y media después,
de realizados los exámenes, una hora y media de espera, de oración, donde yo me levantaba, me paraba, me sentaba, alababa a Dios y, bueno, una cosa muy linda. Hora y media después, el doctor llega con una sonrisa de alegría y de esperanza. Y recuerdo que el doctor dijo, Dios es grande, señora. Dios es grande. Mi mamá le pregunta por qué. Es raro ver a un doctor diciendo, Dios es grande. Y más el jefe de la neumología de todo un hospital. Y mi mamá le pregunta, ¿por qué usted dice que Dios es grande, doctor? El doctor le dice, no nos explicamos, no sabemos, pero venga por acá, señora. Nos llevaron a una sala y nos dijeron, mire, aquí está. Aquí estaba donde estaba el tumor, mi mamá miró y yo también miré, yo pude mirar donde estaba la mancha negra y donde ya estaba creciendo. Y en el examen de ese mismo momento dijo el doctor, mire, no hay nada, el pulmón está limpio. Eso fue una inyección de alegría y de gozo y una reconfirmación del llamado de Dios a predicar y testificar por todas las naciones. Llega la etapa de los 11 años de Alejandro cuando el Señor viene hablando continuamente, diferentes ministerios llegan a nuestra iglesia y profetizaban sobre él, lo ungían. Íbamos a otras iglesias y profetizaban sobre él, íbamos a otros lugares sobre vigilias y profetizaban sobre él, y aquello era continuo, aquellas profecías, y continuo, cada día más se alimentaba aquella visión, aquel sueño, aquel anhelo de él de predicar la palabra. Y me acuerdo que llegó el día en que le hicieron la invitación en el parque y me dijo ese hermano, yo quiero llevarlo a Venezuela. Llegó y en la sala de mi casa el Señor me habla una profecía. Fue para mí algo fuerte, fue algo que nunca se me olvidará. Y hasta el día que el Señor me lleve a su presencia, hasta ese día la recordaré. Pero me queda la satisfacción que desde ese día no he dejado de apoyar, de cubrir con mis oraciones a Alejandro por aquella palabra que Dios me dijo. Fue muy fuerte. Yo no sabía que una mujer que había tenido una vida tan dura, una vida tan que nunca supo apreciar lo que tenía, ni tenía vida por dentro, que yo misma me intenté quitar la vida y mi esposo, Dios pudiera fijarse en mí y darme un ministerio. Yo nunca pensé eso. Llegó esa vez y el Señor me dijo esta palabra, me dijo, puse a este hijo en tu vientre para que me lo cuidaras durante 9 meses. Me dice, tú eres Ana y él es mi Samuel, ha llegado mi tiempo. Ya no es tuyo, es mío, entrégamelo porque lo llevaré a las naciones. Pasarán aeropuertos, no podrá contar los aviones que él estará, me dijo el Señor. Entrará en lugares donde nunca te habrás imaginado, hija. Estarás en plataformas donde nunca has pensado estar. Y yo le digo a todo el mundo, para mí ha sido muy bello, porque de lo más pequeño a lo más grande que Jesús me ha hablado, todo lo he visto cumpliéndose en mi hogar, todo. Y quiero decirles que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él hace lo que es imposible para el hombre. Él lo hace real. Él lo hizo con mi hogar. Él lo hizo con mi familia. Él lo hizo con mi esposo. Un esposo que no tenía vida. Un esposo que era menospreciado. Un esposo que no valía nada. El Señor lo hizo nuevo. Eso es grande. Yo le digo, nunca, Jesús, permitas que me aparte de ti, porque fue lo más grande que me pudo pasar. Para la honra y la gloria del Señor, en este momento, en esta grabación, yo quiero darle la gloria y la honra al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida, porque es un testimonio verdadero, es algo que sucedió en mi vida, en mi hogar, y lo que Dios está haciendo
con el ministerio actualmente. Yo quiero animar a aquellos hombres que quizás en un momento dado se han metido al alcoholismo, andan botados, están tirados, que creen que la vida no vale nada, como lo creía yo, que creen que la solución es el acabar nuestra vida, que creen que ya para qué vivir, decirles que Cristo vive y que si Él lo hizo conmigo, que si Él me levantó a mí, que no porque yo sea el padre de un predicador, porque ni lo sabía, pero Dios lo puede hacer contigo. Conmigo usó este medio, pero contigo puedo usar cualquier otra cosa, porque Dios está dispuesto a tenderte la mano, a ayudarte. Yo creo que existe un Cristo vivo y es el que me tiene aquí en el día de hoy para la gloria y la honra del Señor. Yo te animo, hermano, amigo, levántate en el nombre de Jesús. Durante su infancia, Alejandro se valió de cualquier recurso para practicar lo que más deseaba en su vida: predicar para una multitud. Sus juguetes, sus amigos y cualquier objeto de la casa se convirtieron en excelentes instrumentos para perfeccionar sus discursos. Incluso, a la edad de 9 años, los parques de la escuela se convirtieron en escenario para él cuando un día un hombre le preguntó si se sentía capacitado para predicar. El Señor me dice: ¿estás preparado para predicar? Yo, todo animado, todo fortalecido, le digo: sí, estoy preparado. Nunca había predicado, nunca había dado un mensaje. Los mensajes más cortos que había dado era con mi familia, en grupos familiares, con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos. Y recuerdo que mi hermano agarraba las ollas de la casa y era la batería, y mi hermana cantaba y yo predicaba. Entonces eso era lo que yo hacía, pero en ese día, frente a un parque, frente a 100 personas, predicando el mensaje de Jesucristo. Y recuerdo que me paro, mi primera vez, el inicio, me paro, habían que unas 50 personas regadas en el parque, habían equipos de sonido, y predico. Ese día me gané una alma para Jesús. Y muy contento llego donde mi papá y mi mamá: me gané una alma. Cada sábado durante un mes y medio me gané 7 almas, me gané 10 almas, me gané 21 almas. Yo le llamo esto el avivamiento del parque, porque empezaron a llegar taxistas, gente de todo lado, a escuchar el mensaje de Jesús. Llegaba gente de Alajuela, de San José, taxistas de Heredia, de provincias aledañas o cercanas a donde yo vivo, porque era el parque de la ciudad donde yo nací, donde yo vivo actualmente. Y en ese parque Dios hizo grandes milagros, entre los cuales hay un testimonio que hubo una sanidad de un cáncer de una señora que es muy amiga de nosotros, de nuestro ministerio, que fue sanada en el parque cuando yo era un niño de 11 años, orando ahí por los enfermos, una miniatura. Hoy me veo en el video y hasta que me gozo de ver, era muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Y recuerdo que a los 11 años yo iba durante un mes y medio. El Señor me dice: bueno, Alejandro, qué triste, me tengo que ir para Venezuela. Digo: ¿cómo se va para Venezuela? Yo me pongo a llorar como un niñito, le escribo una carta de despedida: gracias, Orlando. Yo dije: ya, hasta aquí se acabó todo, bueno. Pero me dice: vuelve en un mes, bueno, pero aún le escribo la cartita de despedida. Lo que resulta es que entre se la doy y él invitando a pastores, invitando a predicadores para que fueran con él, para que lo acompañaran, y nadie pudo ir. Entonces Dios le habló una noche y le dijo: lleva y apoya al niño que estás formando, llévalo. Un mes y medio de predicar en los parques. Entonces dijo: Alejandro, ¿quieres ir a Venezuela? Yo nunca había viajado. ¡Claro que sí! ¡Yo quiero ir a Venezuela! Y bueno, le propone a mi mamá, y mi mamá le dice: bueno, el único problema es que mi esposo no es cristiano. Bueno, íbamos todos animados en el bus y llegamos a la casa y nos sentamos los tres: mi papá, mi mamá y yo. Hubo una pequeña reunión. Mi papá le dice: tengo un sueño que contarte. Usted sabe que yo no soy para estas cosas, pero bueno, le voy a contar este sueño. Vi a Alejandro montado en un avión diciéndonos adiós, y que nos saludaba y nos despedía, y que iba para una nación
¿Qué significa eso? Le dice mi papá. Y mi mamá le dice, pues yo vengo a decirle que me lo pidieron para llevarlo a Venezuela. Porque el misionero Orlando López quiere llevarlo a predicar a Venezuela. Mi papá dijo, sí. El problema estaba que yo no tenía ropa para predicar, sacos, corbatas. Yo no manejaba ese tipo de ropa porque no era un predicador. Era un niño que le gustaba repartir tratados. Recuerdo que Dios hace un milagro y de un pronto a otro apareció el dinero, apareció la ropa. Yo me fui bien surtido como un hijo del rey. Entonces, llego a Venezuela. Primero de julio de 1999. Salí para Venezuela a las 3:30, llegué como a las 12 de la noche, para decir detalles un poco. Fue una bendición tremenda, estuve un mes allá, prediqué en donde había predicado antes, pero como decir, jugando. Yo no jugaba, sino hacía los programas de radio ahí en mi casa con los Legos. Prediqué en vivo por la radio. Y por los medios de comunicación de Guanare, Portuguesa, el estado de Portuguesa en Venezuela. Prediqué en muchas iglesias y congregaciones donde al rato habían 500 personas. Y recuerdo que yo le mandé unos videos adelantados a mi madre para que los mirara. Y ver mi madre, donde nunca me había visto, delante de 500 personas y con buena corbata. ¡Ese no es mi hijo! Decía ella llorando, sonriendo, alegre. ¡Ese no es mi hijo! ¡Ese no es Alejandro! Y Dios empezó a crecer la semilla. Llegué de Venezuela a Costa Rica y empecé a predicar. Y ahí inicia lo que se llama una historia misionera, predicando por valles, montañas, collados, fincas. Realizo 3 viajes a Nicaragua, realizo un viaje a Panamá y hasta hoy, para la gloria y honra de Jesucristo, llevando el mensaje de Jesucristo a multitudes de personas, enfermas, dolidas por alguna situación, hasta hoy. Digo, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y llevaremos siempre el Evangelio de Jesucristo con la mayor alegría en nuestros corazones. Fincas, collados, valles, potreros, playas, barrios. Yo recuerdo que comunidades metidas en la montaña iba a predicar. Ciudades, iglesias grandes, iglesias pequeñitas. Cruzadas, estadios, radios, televisiones. Han pasado 5 años. 5 años de bendición, 5 años de milagros, recorriendo cada punto, cada barrio, cada esquina. Y el Ministerio Fe y Esperanza ha continuado. Y ahora con proyectos, metas, deseos y anhelos en nuestro corazón para expandir el reino de Dios a todo el mundo. Invitaciones desde Filipinas. Invitaciones y ahora en los Estados Unidos de Norteamérica. El hombre tiene solamente 16 años. Aquí lo vamos a recibir con un aplauso. Aquí está el pastor Don Alejandro Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Han pasado 5 años donde Dios ha sido glorificado con milagros, sanidades, almas, miles de almas, drogadictos, alcohólicos. Gentes que no tienen recursos han sido bendecidas por nuestro ministerio y le damos la gloria a Dios. Ahora iniciamos un nuevo proyecto, una nueva etapa. Abrir centros de restauración para alcohólicos y drogadictos. Iniciar con comedores infantiles. Traer ropa desde los Estados Unidos para todos los niños pobres. En nuestra nación, bendiciendo nuestra nación. Iniciamos un proyecto de cruzadas de sanidad y milagros organizadas por nuestro ministerio. 5 años donde Dios ha derramado de su espíritu. México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia. Han sido envueltas por un gran avivamiento. Han pasado 5 años donde hemos visto la gloria de Dios día a día, segundo a segundo. La palpamos, la sentimos, la vemos, la abrazamos.
Y así como hoy, amigo y amiga, hermano y hermana que me estás mirando en tu casa, o donde me quiera, donde quiera que estés mirando este video, te quiero decir algo. Dios es fiel. Dios es tu sanador. Y así como yo he visto la gloria de Dios día a día, segundo a segundo, y he palpado la gloria de Dios, yo quiero orar por ti, por si estás enfermo. Si estás, si tienes un problema en tu casa, si tienes un problema con tu esposo, si tienes un problema en tu familia, si tienes un problema con un hijo mayor, si tienes un problema con un hijo menor, y tú dices, no hay esperanza. Pero yo quiero decirte, Dios es tu fortaleza, Dios es tu roca, Dios es tu amparo, es la cobertura, es lo que te sostiene. Abraza su presencia. Quiero orar en este momento por toda la multitud que me está mirando. Oremos. Oremos para despedir este momento y para decir, Dios bendiga al mundo entero y a quienes miren este video. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada alma que está enferma, Señor Jesús. Haz un milagro y derrama de tu espíritu ahora. Trae bendición y prosperidad a cada hogar en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz milagros en la familia. Que los lazos del amor, la unidad, la paz y la afectividad espiritual unan los hogares en el nombre de Cristo Jesús. Y que toda la gloria y toda la honra sean para ti, Jesús. Te doy gracias, Señor, por las miles de personas que están siendo sanadas, porque hay esperanza en Jesús. Porque tú todo lo haces, tú todo lo puedes y para ti no hay nada imposible. Gracias, Jesús, por los milagros y por las sanidades. Y si tú estás mirándome hoy por primera vez y quieres conocer del amor de Jesús, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame. Escríbeme en el libro de la vida. Gracias te doy por tu amor. Amén. Que Dios bendiga a Latinoamérica, que Dios bendiga a Norteamérica, que Dios bendiga al mundo entero. Bendiciones y recuerden, Cristo les ama en espíritu y en verdad. Busquen su presencia porque Él está más cerca de ustedes de lo que ustedes se lo puedan imaginar. Bendiciones.